las cosas bien. La primera competencia, o sea, internacional a nivel mundial. Muy rápida y la verdad que muy técnica, a mí me encanta. Y sobre todo Itálica, ¿no? Que es la primera marca mexicana en la historia en hacer este campeonato posible. ¿Cómo están, amigos en Latinoamérica? Sean bienvenidos a Motociclismo Extremo por Fox Sports 3. Les llevamos la primera Copa Internacional de Mujeres hecha por Itálica en el Ecocentro de Querétaro. Me gustó mucho esta pista. La moto funciona muy bien aquí. Las motos, el campeonato me ha parecido espectacular. Es una de mis pistas favoritas y estoy listo para el gran duelo que se va a dar en la carrera. La verdad es que están muy rápidas, pero bueno, podemos colarnos ahí en la pelea y pues pelear por el primer lugar. A darlo todo en la pista para poder quedar dentro de los primeros tres y poder avanzar en la tabla. Es un reto como siempre, pero dimos lo nuestro para estar en ese lugar. Hemos estado practicando ayer bastante, probando presiones, probando líneas para tratar de mejorar un poco la velocidad del trazado. Por supuesto, Costa Rica presente como siempre. Estamos con Andrea Sala, el femenino del Mundial, y con otras delegaciones de 6 pilotos. Me ha gustado muchísimo el clima, me ha gustado muchísimo la pista, un asfalto espectacular, la pista es muy rápida. Vamos por más y eso es gracias a mis papás y a Itálica que ha hecho esta gran copa. Sí, bueno, hemos trabajado bastante fuerte, ahora en la Vortex trabajar un poco más con el peso y sobre todo tratar de ser más rápidos en el paso por curva. Sí, la verdad que me ha ido muy bien, yo nunca había corrido en esto, pero la verdad que me ha ido súper bien, pegado al grupo, pegado así muy pegado y aprendiendo y no me he separado. Bueno, muy muy contento por haber logrado esta pole position, ya que el nivel que se está presentando aquí es demasiado alto. Entonces estamos muy contentos porque es una oportunidad para las chicas, ¿no?, de crear este deporte como algo profesional. Itálica Racing, siempre lo he dicho, no está haciendo algo por los pilotos, está haciendo algo por México, está haciendo algo por todo un país que sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias a Itálica Racing. Las pilotos de todos los países invitados recibieron una clínica de manejo por parte de Chicho Lorenzo, el creador de campeones. Itálica Racing echó la casa por la ventana, trajo Vortex 650 y Vortex 300 de fábrica exclusivas para este torneo, para dar competitividad a los participantes. Y llegamos al momento estelar, la primer competencia de dos que van a tener las mujeres. Bandera verde, arrancan las acciones. A primer lugar se lanza Valentina Martínez. La colombiana aprovecha el aire limpio, corta la curva a tiempo y consigue la primera posición. 18 competidoras de alto nivel están involucradas en este torneo de Itálica Racing. Arrancada limpia, el regreso hacia la recta de atrás en el autódromo del Ecocentro de Querétaro le permite a las pilotos estar en plena lucha. Vámonos con los primeros lugares. Es Valentina Martínez, Isis de Yanira Carreño, Astrid Madrigal, Nuria Llabres, Julia Pérez de España. Las cinco primeras competidoras que están dando todo en el circuito. Aprovecha la colombiana Valentina Martínez. Su peso le permite ser más ágil, pero compensan las demás con mucho arrojo, llegando a la zona de las curvas. Valentina Martínez haciendo la hombrada en el primer lugar, atacando por todo va Isis Carreño de Chile por el primer lugar. Aprovecha el momento Isis Carreño, toma la posición de honor. La chilena arroja toda la carne al asador, presiona a Valentina Martínez. La española Nuria Llabres se pega en ese grupo. Astrid Madrigal de México
hace lo propio para no quedarse rezagada. La mexicana lanza el ataque contra la piloto ibérica. Nuria Llabres aguantando a Astrid Madrigal, que en la recta toma el efecto para llegar a la peraltada con suficiente velocidad que la pongan en la pelea por el podio. Savannah Woodward, Milenka Svitanovic, Marta Machuca vienen acomodadas del cuarto para el séptimo lugar de la carrera. Observamos a la 9, Isis Carreño contra Valentina Martínez. La colombiana es terca, ataca por todos lados a Isis Carreño, que detiene el movimiento. A primer lugar se lanza Valentina Martínez. Sorprenden a Isis Carreño tomando el descenso del tobogán. Nuria Llabres, Astrid Madrigal, tercero y cuarto, pegadas en un ritmo impresionante de carrera. La sudamericana haciendo una carrera perfecta contra la piloto chilena, que agarra con toda la inercia el vuelo de la recta de atrás, aguanta la frenada contra la piloto chilena. La número 4, Marta Machuca y Carolina Rizzo, van por las posiciones 8 y 9 de la carrera. Isis Carreño llegando a la recta de atrás, regresa a primer lugar. Valentina Martínez está sorprendida. Astrid Madrigal de México ya caminó a tercero de la carrera. Atención con la de Chihuahua. Colombia, Chile, México y España involucrados por los cuatro primeros lugares. Valentina Martínez es ágil. Isis Carreño concentrada para no permitirle mayor distancia a la piloto colombiana. Valentina Martínez, Isis Carreño, Astrid Madrigal, Nuria Llabres. Qué agarrón se están dando por el podio en la primera de dos competencias que van a tener en el Ecocentro de Querétaro. La número 4, Marta Machuca, escapa de Carolina Rizzo. La piloto española se quita de la uruguaya. Regresamos a las primeras posiciones. Atacando Valentina Martínez. En la recta toma la succión. Isis Carreño observa cómo la piloto parcera se va a primer lugar de la carrera. Pero Isis Carreño toma de nuevo la distancia. La española atacando es Julia Pérez contra Savannah Woodward, sexto y séptimo respectivamente del ejercicio. Están llevando un ritmo endemoniado. Isis Carreño a primer lugar contra Valentina Martínez. Astrid Madrigal las vigila. Guarda los frenos, los neumáticos para dar el ataque a tiempo. Savannah Woodward de Sudáfrica desarrollando una competencia entre los seis primeros lugares. Volvemos a la posición de honor. Isis Carreño la defiende por todos lados. Valentina Martínez abre el espacio. Toma la primera posición Valentina Martínez. La recta se está acabando para Isis Carreño. Valentina Martínez aplicada en el primer lugar de la carrera. A meterse contra el tráfico, la número 13, Valentina Martínez. Un elemento que le va a poner bastante emoción a la competencia. Astrid Madrigal aprovecha y toma la segunda posición del ejercicio. La número 4, llevando las cosas a su ritmo, Marta Machuca. Aguantando a Carolina Rizzo, a Victoria, Andrea Sala. Número 4. Entre los 10 primeros lugares, Isis Carreño, Valentina Martínez, nada para nadie. Isis Carreño recupera la primera posición. Alexandra López de Honduras agarrando ritmo en la competencia. Número 2, llevando buen paso en la carrera, Stephanie García de México, logrando hasta el momento los ritmos que le pide Chicho Lorenzo. Regresamos a los primeros puestos de la carrera. Haciendo un gran esfuerzo la número 10. Milenka Svitanovic de Chile, la campeona Latinoamérica, dando todo. La número 9, Isis Carreño, está en el momento ideal. Valentina Martínez aprovecha que se deja ir de largo en la frenada. Astrid Madrigal toma el boleto a segundo lugar, la piloto de México. Tercero se acomoda Nuria Llabres de España. Vamos por los últimos instantes de carrera. Cayó hasta el cuarto lugar Isis Carreño de Chile. Llegada a la peraltada. Ataca Nuria Llabres. Valentina Martínez soporta a Astrid Madrigal, a la piloto española. Se acerca el desenlace. Isis Carreño regresa por lo suyo. Abre la línea Astrid Madrigal. ¡Qué pleito estamos llevando! ¡Última vuelta de carrera! Astrid Madrigal pelea por todo, por esa victoria.
La mexicana aprieta el paso. Isis Carreño ya volvió al tercer sitio de la competencia. Valentina Martínez de Hierro ignora los ataques de Astrid Madrigal. Es ahora o nunca para la piloto de México. La colombiana a meterse contra el tráfico. Veremos cómo influye este elemento. Isis Carreño se mete. No la dejan pasar por el segundo lugar. Les toca la zona de tráfico. Llegada a la peraltada. Se atoran en ese momento. Astrid Madrigal, que va en primer lugar. Valentina Martínez aprovecha el impulso. Llegada a la meta. Y es un gran suelo el que tiene por la victoria Valentina Martínez. Isis Carreño al último. Se cuela a segundo lugar. Tercero Astrid Madrigal. Cuarto Nuria Llabres. En quinto Julia Pérez. La repetición de cómo Isis Carreño en la final, llegando a la meta, derrota a Astrid Madrigal por media llanta. ¿Qué desenlace tuvimos con Valentina Martínez en primero, Chile segundo, México tercero? En la Ciudad de México se lanzó un evento sin precedentes, llamado la Ciudad de las Motos. Escuchemos dos detalles. Hoy tenemos la presentación de Ciudad de las Motos, un evento diferente donde vamos a tener una conjugación de todo lo que es el motociclismo. Un evento que busca tener nuevas experiencias para las marcas y sus consumidores en un lugar que va a estar escenificado a través de una gran ciudad, y cada una de las marcas va a tener una avenida. Es decir, tú vas a poder circular por la avenida Suzuki, Carabela, Harley, Ducati, BMW, y cada una de estas avenidas la intención es que le dé la experiencia a sus consumidores. Esperamos sea un éxito, ¿verdad? Todo lo que hace Richard y todos los de Revista 400 siempre es un evento sin precedentes. Hay que verlo tan solo en el Gran Premio 400, que es todo un éxito, junto con nosotros Racing by México. Felicito a los organizadores, en especial a Richard Marelli y a Revista 400, por llevar a cabo esta iniciativa que además va a promover a la Ciudad de México como un destino turístico a nivel nacional y a nivel mundial. Este evento era algo que el motociclismo lo requería. En una buena área se va a llevar a cabo un gran evento. Será un lugar extraordinario para todos los que les gustan las motocicletas y quieran pasar un día bonito con la familia. La primera quincena de julio, ahí lo esperamos en el Autódromo Hermano Rodríguez, en la Ciudad de las Motos. Ya saben, amigos de Latinoamérica, no se lo pierdan, este magno evento. Llegamos a la arrancada de la categoría Vortex 300, la Copa América de Itálica. Bandera verde, inician las acciones. Gran arranque de Víctor Pérez de León, el Chunguita. El mexicano los agarra por sorpresa. Llega a la frenada de la curva 1. Ataca el número 2, Javier Bedón, el ecuatoriano. Mete presión. Así como el piloto de México, Saúl Sandoval. En cuarto lugar se está ubicando Sebastián Londoño de Colombia. El descenso del tobogán. Víctor Pérez de León es valiente, soporta los ataques que le están mandando sus colegas. Aplicado el Chunguita, el piloto Furor Products. Con qué frialdad está alejándose de Sebastián Londoño, que pasa al segundo lugar de la carrera. Tercero el Coyote Sandoval de México. Cuarto Irán Martínez, Maverick Vitrales de México. La quinta posición la está ocupando Alexis Sierra de México. Gran ventaja que toma Víctor Pérez en el Chunguita. A segundo lugar se lanza el Coyote Saúl Sandoval contra Sebastián Londoño. Soporta a Víctor Pérez de León, el Coyote Sandoval a segundo lugar, saliendo de la peraltada. Saúl Sandoval lleva aire limpio, se va a aplicar para ir a primer sitio de la carrera. Irán Martínez, Maverick Vitrales. La succión mandó a cuarto lugar al Chunguita. Sebastián Londoño se cuela tercero de la competencia. Cuarto ya está ubicado Javier Bedón.
manda el colombiano en segundo, toque para Irán Martínez, tiene que aguantar el embate que le da Javier Bedón de Ecuador, y con eso el Chunguita y Alexis Sierra caminan a quinto y sexto de la carrera. Sebastián Londoño, Saúl Sandoval, el Coyote, el colombiano escapándose fácil del piloto mexicano, aplicándose el sudamericano. El ecocentro permite que se haga ancha la ventaja, sin descontar a Saúl Sandoval. Técnica depurada que lleva el colombiano. El mexicano dando todo en la pista por tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. Está el Chunguita, Irán Martínez, Kevin Anderson, Sebastián Londoño, Javier Hernández, Panchito Espinosa. Impecable el manejo del colombiano. El mexicano, el Coyote Sandoval, hace los movimientos para que la distancia se reduzca, estirando la frenada. El piloto mexicano, Javier Bedón, Irán Martínez, por el tercero y cuarto de la carrera. Diferente línea para Sebastián Londoño. Ventaja de 400 milésimas de segundo. Ahí está la repetición. Como el Coyote Sandoval se le acaba la pista, aguanta la moto para irse sobre la vertical. En el Sala de Costa Rica, a sus 13 años, ya compite en un torneo internacional el piloto tico. El Coyote Sandoval aprieta el paso para ir a la casa del colombiano Sebastián Londoño. El circuito le está otorgando esa ventaja al sudamericano. Tercero viene Irán Martínez. Problemas para Brian Sedano. Se está quedando la moto en la recta principal. Bandera roja. Vamos a mandar a los competidores a los pits para que sea llevada hacia una zona segura la máquina del piloto colombiano. Y tendremos el reinicio. Vámonos al reinicio de la carrera. Gran oportunidad que va a tomar el Coyote Sandoval de México. Irán Martínez, Maverick Vitrales de México, contra el parcero Sebastián Londoño. Bandera verde. Última fase de la Copa América Vortex 300. A primer lugar está presionando Irán Martínez, Maverick Vitrales. Víctor Pérez de León va por el cuarto de la carrera. Javier Bedón aprovechó para ir a segundo. Escapando Sebastián Londoño en primero, el Coyote Sandoval se apunta al tercer lugar. Cuarto, Víctor Pérez Dilón, el Chunguita, el piloto mexicano. A segundo lugar, aprovecha el rebase Saúl, el Coyote Sandoval. Arrancando la remontada, el piloto de México, Sebastián Londoño, ni se despeina. Lejos en el primer sitio para Colombia, un país de tradición en el motociclismo a nivel internacional. En la recta larga del ecocentro, Javier Bedón recupera la tercera posición que se le están peleando Irán Martínez, Víctor Pérez de León, el Chunguita. Tres involucrados por ese sitio. Sebastián Londoño efectivo en el ecocentro. El Coyote Sandoval apresura el paso porque Javier Bedón lleva toda la intención de ir por ese sitio. Víctor Pérez de León, el Chunguita, Irán Martínez, Alexis Sierra por tercero, cuarto, quinto y sexto de la carrera. Javier Bedón a primer sitio. Mandaron de golpe y porrazo a tercero al colombiano Sebastián Londoño. Se dejó ir en la succión, agarró caballos extra y lo manifiesta el piloto ecuatoriano. El Coyote Sandoval muestra media moto. En primer lugar el piloto de México, Saúl Sandoval, viviendo un gran momento en la carrera. Fue tranquilo y le está pagando la estrategia. El Coyote Sandoval de México, Sebastián Londoño, se lanza a segundo lugar. Toma y daca que llevan Javier Bedón, Sebastián Londoño, el Coyote Sandoval, Alexis Sierra. Cuatro quieren la victoria. Abre la trayectoria Javier Bedón, Alexis Sierra. Soporta el movimiento Sebastián Londoño a primer lugar. Tercero el Coyote Sandoval. Cuarto sitio lo está defendiendo Alexis Sierra. Por el quinto lugar está el Chunguita, Maverick Vitrales, Irán Martínez de México. Sebastián Londoño regresa por sus fueros a la primera posición. Javier Bedón a primer sitio. Le duró poco el gusto. Vámonos a las últimas vueltas. Aquí es Sebastián Londoño, Alexis Sierra, el Coyote Sandoval, Irán Martínez, Maverick Vitrales. Cuatro primeros lugares de la carrera. Escapándose el piloto colombiano, Alexis Sierra, el Coyote Sandoval.
meten todo el esfuerzo. Kevin Anderson por los 5 primeros sitios. Colombia al frente. Segundo sitio. Lo está consiguiendo hasta el momento Irán Martínez de México. Tercero viene Saúl Sandoval. Cuarto lugar lo tiene Alexis Sierra. El colombiano haciendo de las suyas, marcando la supremacía ante los mexicanos. Javier Bedón, segundo puesto. El ecuatoriano lleva una carrera inteligente. Tercero el Coyote, cuarto viene Alexis Sierra. Colombia, Ecuador y México. El Coyote Sandoval es el momento indicado para ir por el segundo puesto que tiene el ecuatoriano Javier Bedón. Alexis Sierra escapándose ya de Maverick Vitrales. Irán Martínez del Chunguita. Aquí está él. La emoción de la carrera. Sebastián Londoño contra Javier Bedón. Cuidando cada centímetro del circuito. Aprovecha la ventaja de no tener rivales enfrente. Sebastián Londoño. Javier Bedón. El Coyote Sandoval. Alexis Sierra. Tirando el último esfuerzo en la competencia. Panchito Espinosa por las posiciones 8 y 9 del ejercicio. Se agotan las vueltas. Javier Bedón, el Coyote Sandoval, por el segundo lugar. A primer sitio están mandando en este momento de la carrera Javier Bedón. Sebastián Londoño regresa con toda la fuerza al segundo lugar. Alexis Sierra, el Coyote Sandoval, tercero y cuarto. ¡Qué agarrón se vienen dando! Ecuador, Colombia y México. Javier Bedón está en el momento clave de ir por la victoria. Sebastián Londoño apurado porque esto no estaba en sus planes. Los vigilan los mexicanos. Alexis Sierra, el Coyote Saúl Sandoval de México. Una excelente pista es el Ecocentro de Querétaro. Sebastián Londoño aplica todo el conocimiento. Se agota la carrera. Estamos en los metros finales. El Coyote Sandoval, Alexis Sierra se han separado por la habilidad que le ponen al manejo de la Vortex 300. Importante momento que lleva Javier Bedón. Sebastián Londoño abre la trayectoria para ir y hacer sombra contra el piloto ecuatoriano. El Coyote Sandoval, contacto al final de la recta en la peraltada. Se elimina el colombiano y el ecuatoriano. México va a ser el 1-2 en este momento, señores. Así es, el Coyote Sandoval cruzando la meta. Le da a México la victoria. Segundo Alexis Sierra, tercero Irán Martínez, cuarto el Chunguita, quinto Kevin Anderson. Lástima de Londoño y Javier Bedón. La repetición de cómo Sebastián Londoño y Javier Bedón se tocan, quedan eliminados de la carrera faltando 200 metros a cruzar la meta y México con eso logró el triunfo. ¡Felicidades! La ciudad de las motos del 13 al 15 de julio tendrá como atractivo la música. Queremos invitar a todo el mundo, por eso es la ciudad de las motos. Lo vamos a hacer el 13, 14 y 15 de julio en la Magdalena Michuca con la puerta 6 del autódromo. Realmente estamos muy emocionados. Que convivamos todos en un mismo espacio aderezado de una excelente gastronomía, que vamos a tener una zona gastronómica muy buena y además tener un momento de música todo el día. Vamos a tener diferentes géneros, vamos a tener blues, rock, jazz, reggae, en fin, vamos a tener cosas de arte urbano. Promoverá el motociclismo en todas las movilidades, promoverá las marcas de motocicletas, promoverá al motociclismo deportivo, promoverá a los proveedores de piezas de motocicletas, todo lo que tenga que ver con motocicletas. Y será un gran lugar para conocerlas, para probarlas, para ver las distintas marcas, a todos los amantes de las motos como soy yo. Sí, todo lo que amamos nosotros los motociclistas estará ahí. Y desde todas las modalidades habrá para los choppers, habrá los que nos gusta la velocidad, los del cross, para todos habrá diferentes géneros de música, todas las marcas presentes también.
la intención, la idea es que todo mundo pueda convivir con su marca, su identidad, y que las marcas puedan decirle a sus consumidores por qué deben de estar con ellos. Y lo que queremos es que con la familia el motociclista viva y conviva cada una de sus experiencias. Yo creo que entre motociclistas tenemos mucho que contarnos entre sí. Entonces Ciudad de las Motos es el espacio ideal para que esto suceda. Nos esperamos en junio, día 13, 14 y 15 de junio, en la Sala de Armas del Autódromo Hermano Rodríguez. No se pueden perder este gran evento porque es el parteaguas de un hecho sin precedentes en la unificación del motociclismo. Y toda la gente que se quiere informar, por favor, visítenos en Facebook Ciudad de las Motos y en la www.ciudaddelasmotos.com. Ahí estaremos dando toda la información. Y para que todos participen, va a ser un gran evento Magdalena Michuca, Puerta 6, Autódromo Hermano Rodríguez. Ahí los esperamos. Porque esta es la ciudad de las motos. Estamos de regreso, amigos de Fox Sports 3 en Latinoamérica. No se les olvide la ciudad de las motos, 13, 14 y 15 de julio. Vámonos al arranque de la categoría Vortex 650 en la Copa América Itálica Varonil. Bandera verde, inician las emociones. Daniel Cano Flores de México a primer lugar. Tomó la pole position con un gran tiempo ayer. Sebastián Londoño presiona. El colombiano repuesto de la caída que tuvo en la Vortex 300 va por la revancha contra el piloto de México, Daniel Cano Flores. El 1-2 viene Colombia. México escapándose en el primer lugar, Daniel Cano Flores haciendo amplia la ventaja. La agilidad que tiene Daniel Cano Flores le permite ir en el primer sitio sin preocuparse de los ataques de Sebastián Londoño, el Doxito Muñiz, Antonio Anguelo, Kevin Anderson, de tercero a quinto respectivamente. Las Vortex 650 funcionan perfectas en la pista del Ecocentro. Daniel Cano Flores mostrando supremacía contra el piloto colombiano Sebastián Londoño, que aprieta su paso hacia la primera posición. El Doxito Muñiz hace lo propio para ir a tercero en la carrera. México al frente, Sebastián Londoño trae la mira puesta en Daniel Cano Flores. Aprovechar todas las virtudes de la máquina de Itálica. Se lanza con todo, corta el esfuerzo Daniel Cano Flores, porque Sebastián Londoño ya le había mostrado media motocicleta al piloto mexicano. El Doxito Muñiz, Antonio Anguelo, Kevin Anderson entre los cuatro primeros sitios de la carrera. Daniel Cano Flores luciéndose en el Ecocentro de Querétaro. Sebastián Londoño no le quiere soltar el paso. El Doxito Muñiz, Toño Anguelo, Kevin Anderson metidos por tercero, cuarto y quinto en la carrera. Duelo apretado que lleva Sebastián Londoño contra Daniel Cano Flores. La versatilidad que tiene Daniel Cano Flores lo está dejando lejos de Sebastián Londoño, que está encontrando el momento. Pide más aceleración a la Vortex 650. Manejo de lujo el que aplica Daniel Cano Flores en contra de Sebastián Londoño. El parcero encontrando ese momento que lo vaya acercando al piloto mexicano, que está desatado en la pista del Ecocentro. Un circuito que se le da el manejo de Daniel Cano Flores. Recorta la distancia Sebastián Londoño en la zona del tobogán. El Doxito Muñiz está presionando contra Kevin Anderson, contra Antonio Anguelo, por el tercero, cuarto y quinto de la carrera. Chile, México y México involucrados en ese duelo. Enrique Muñiz va contra Kevin Anderson, contra Antonio Anguelo. Kevin Anderson en tercero, escapándose el piloto mexicano. Sebastián Londoño por su lado ya está recortando una diferencia a solamente 20 milésimas de segundo contra Daniel Cano Flores, que vigila cómo viene desesperado Sebastián Londoño. El colombiano utilizando todos los recursos posibles. El mexicano luciéndose. En la parte de atrás es Antonio Anguelo, el Doxito Muñiz y Kevin Anderson. El chileno trae corto a los mexicanos, Kevin Anderson y Enrique Muñiz.
Daniel Cano Flores y Sebastián Londoño. La primera posición está separada solamente por 20 milésimas de segundo. ¡Abre la línea! ¡A primer lugar Sebastián Londoño! En la llegada del final de la recta, tomó el hueco el colombiano y hace el movimiento efectivo. El chileno contra Kevin Anderson, el Doxito Muñiz contra Iván Salas. Costa Rica se une por la pelea por el podio. Antonio Anguelo de Chile, logrando gran trabajo hasta el momento. Le toca a Daniel Cano Flores hacer la persecución contra Sebastián Londoño de Colombia. Daniel Cano Flores sabe que tiene el potencial para ir por ese puesto. Hace que Sebastián Londoño se aplique al máximo. Cero diferencias para ellos. Abre la trayectoria Daniel Cano Flores. Sebastián Londoño ha sido mandado a la parte de adentro del muro. Grandes duelos estamos viviendo en la Vortex 650 de Itálica. México y Colombia, el Doxito Muñiz, Kevin Anderson, el chileno Antonio Anguelo colocado en tercero, el colombiano Sebastián Londoño en un momento importante de la carrera, Daniel Cano Flores aprovechando la virtud de los neumáticos, cómo se puede dejar ir en las frenadas, y Sebastián Londoño sigue acelerando porque esto no está decidido todavía. Daniel Cano Flores guarda la experiencia. Aquí está el chileno Antonio Anguelo superando a Kevin Anderson, al Doxito Muñiz. Cuarto y quinto lugar, pelea de los mexicanos. Daniel Cano Flores, primer intento. Llegaron a la peraltada. Sebastián Londoño se baja a tiempo para que Daniel Cano Flores aguarde otra vuelta. Los agarrones están por todos lados en el circuito. Sebastián Londoño, Daniel Cano Flores, el colombiano y el mexicano en un ritmo de vértigo para irnos emocionando de cómo están guardando el desempeño de las Vortex 650. Kevin Anderson, el Doxito Muñiz, Iván Salas, cuatro pilotos por el tercer lugar de la carrera, Antonio Anguelo. Así de pareja es la Vortex 650 en la Copa América. Empuja Daniel Cano Flores por el primer sitio contra Sebastián Londoño. El parcero amplía la ventaja a 100 milésimas de segundo en contra del piloto mexicano. En la recta le ayuda a Sebastián Londoño para tomar suficiente vuelo y que Daniel Cano Flores haga todo el esfuerzo. Nos metemos en la batalla por el primer lugar. Daniel Cano Flores, aguerrido y necio, este estarudo. Ya encontró el ritmo, viene más rápido que Sebastián Londoño. El tráfico no le influye a Daniel Cano Flores. Lo dejan en medio sin mayor problema. Sebastián Londoño, 10 milésimas de segundo, lo que trae de colchón contra Daniel Cano Flores. Una carrera de altos vuelos, de pronóstico reservado, la está protagonizando Daniel Cano Flores. El Doxito Muñiz se aplica y va tercero de la carrera contra Antonio Anguelo, Kevin Anderson, Iván Salas, Beto Segura. Se aplicó el piloto mexicano para ocupar el podio en este momento. Sebastián Londoño y Daniel Cano Flores, una pelea cerrada que está llevando tintes dramáticos para conocer al vencedor en la primera jornada de la Copa América Itálica, que hará la siguiente escala en Mérida, Yucatán, este fin de semana. Amigos de Fox Sports 3, dense una vuelta al Emerson Fittipaldi para ver a estas figuras competir. Sebastián Londoño y Daniel Cano Flores por el primer lugar, por la gloria. Arrancar con el pie derecho el torneo ayuda mucho para ir por ese trofeo. Se pega en la peraltada Daniel Cano Flores. Sabe por dónde atacar el piloto mexicano, Sebastián Londoño. 5 milésimas solamente. Metro y medio separan de la victoria al colombiano del mexicano. Abrió el boquete Daniel Cano Flores. Sebastián Londoño defiende la trayectoria llegando al tobogán. El colombiano es intrépido. El mexicano astuto va desgastando al parcero. Un duelo cerrado el que están llevando Sebastián Londoño y Daniel Cano Flores por el primer lugar. Llegamos a la última vuelta de competencia en el Ecocentro de Querétaro. Daniel Cano Flores arroja el esfuerzo. Es ahora o nunca, porque si no el colombiano estaría inaugurando el torneo con un valioso triunfo.
Daniel Cano Flores en la recta. Aprovecha el aire limpio para irse pegando a la llanta trasera del piloto parcero. Metros finales en la peraltada. Cano Flores ya está avisando que va por todo. Atención con Sebastián Londoño. La amenaza es real que manda Daniel Cano Flores. Llegada a la meta. Últimos 200 metros. Abre la trayectoria Daniel Cano Flores. Encuentra el hueco y gana por media llanta el desafío. A tercero el Doxito Muñiz. Cuarto Antonio Anguelo. Quinto Kevin Anderson. Daniel Cano Flores hizo la hombrada en Querétaro. ¡Felicidades! Regreso amigos de Fox Sports 3, Italica Women's International Cup, fecha 2 en el Ecocentro de Querétaro. Vámonos a la bandera verde, inician las acciones. Isis Carreño, Astrid Madrigal, Valentina Martínez, Nuria Llabres, Savannah Woodward, Milenges Vitanovic, Marta Machuca, Carolina Rizzo, Leonela Buritica, Alexandra López, Andrea Sala, Lenin Ungaray. La primera posición la está llevando en este momento de la competencia Valentina Martínez de Colombia, atacando la chilena Isis Carreño. Se deja ir en el tobogán. A primero Chile. En tercero se coloca Nuria Llabres. Cuarto sitio viene Julia Pérez de España. Quinto lugar Astrid Madrigal de México. La chilena tiene la receta para ir sacando diferencia contra la colombiana Valentina Martínez. Las españolas en el 3 y 4 de la carrera. Nuria Llabres y Julia Pérez. Las de Lorenzo Competición en España a lucir en México. Isis Carreño es un cometa contra la piloto colombiana. Adelanta Isis Carreño a Valentina Martínez. La carrera está presentando grandes emociones. La colombiana, diferente trazo para darle lucha a la chilena. Primer lugar, Valentina Martínez. Le regalaron un hueco y lo explotó. Astrid Madrigal ya se pega por el tercero contra las ibéricas Nuria Llabres y Julia Pérez. Colombia y Chile estelarizan la pelea por el primer lugar. Nuria Llabres en tercero, escapándose Julia Pérez de Astrid Madrigal de México, que está en este momento cuarto de la carrera. Isis Carreño encontrando el momento, le regresa el rebase en el descenso del tobogán. Encuentra una zona ideal la piloto chilena para ir por el primer sitio y le sale el movimiento. Valentina Martínez, Nuria Llabres, Julia Pérez, Astrid Madrigal. Las 5 con posibilidades de victoria. Nada para nadie. Todavía en el Ecocentro de Querétaro. Isis Carreño se pasa en la frenada. Está cayendo hasta el quinto lugar de la carrera. A primer sitio se va Valentina Martínez. Segundo, Astrid Madrigal. Tercero viene Nuria Llabres. Cuarto, Julia Pérez. De golpe y porrazo, la chilena está regalando mucho terreno. Segundo lugar la mexicana. Ataca Julia Pérez a Nuria Llabres. Las españolas con todo en la carrera. Valentina Martínez le toca venir de atrás. Momento que debe explotar Astrid Madrigal para ir por la victoria. Trae mejor ritmo la piloto mexicana. La colombiana se defiende como puede. Caída a la zona del tobogán del Ecocentro. Astrid Madrigal por fuera tira un rebase de campeona, la segunda S, para llegar a la recta de atrás. Coloca a México en el primer sitio. Tercero viene Nuria Llabres. Cuarto Julia Pérez. Quinto está regresando Isis Carreño. No la pierdan de vista. A primer lugar Isis Carreño. Aplicó un rebase triple la piloto chilena. Entendió que era meterse en la succión y lo está capitalizando. Astrid Madrigal, Valentina Martínez por fuera. A tomar el hueco la piloto colombiana. Chile manda a segundo Colombia. La tercera posición la ocupa Astrid Madrigal de México, que se ha lucido. La chilena concentrada. Las españolas están
en un gran duelo. Nuria Llabres y Julia Pérez, cuarto y quinto. Isis Carreño demuestra fuerza y entrega en la carrera. Valentina Martínez, constancia y un espíritu de lucha indomable. Astrid Madrigal, gladiadora hasta el último momento. Nuria Llabres y Julia Pérez. La concentración la están llevando a cuarto y quinto del ejercicio. Nerviosa Nuria Llabres. Julia Pérez ya la está poniendo inquieta porque quiere esa posición. Isis Carreño, gran trabajo el que está ejecutando. Valentina Martínez en segundo. Astrid Madrigal en tercero. No pierde la esperanza. Aprovecha que el grupo viene compacto. La que logra aire limpio sale disparada al frente. Valentina Martínez, Astrid Madrigal. La decisión está llegando a la zona del tobogán. Valentina Martínez aguanta el ataque que mandó Astrid Madrigal. Nuria Llabres y Julia Pérez. Cinco primeros lugares separados por nada. Valentina Martínez, Isis Carreño, Astrid Madrigal. Se vieron las caras en el latinoamericano, en el Rodríguez, hace un año. Y aquí están repitiendo un gran duelo. Isis Carreño aprovecha el aire limpio. Pasa primero de la competencia. En la S larga del tobogán, deja a merced de Astrid Madrigal y de Nuria Llabres a la colombiana Valentina Martínez. Se abre en la recta Valentina Martínez. El aire limpio le funciona para ir agarrando caballos extras a la piloto parcera. A primer lugar Colombia, segundo Chile, México aguarda en el tercero. España está colocado cuarto y quinto. Nuria Llabres ha traído corta a su paisana Julia Pérez. Isis Carreño no se conforma, va por todo al final de la recta. Astrid Madrigal aprovecha el empujón para meterse en este momento de la carrera. Aguanta el rebase Valentina Martínez. Isis Carreño de quinto a primero en la competencia, algo que parecía imposible de lograr, lo está coronando la piloto chilena Valentina Martínez. Mucha concentración le están llevando a soportar a Astrid Madrigal, las españolas luciéndose, Nuria Llabres y Julia Pérez. ¡Qué ritmo tan fuerte están imponiendo! A primer lugar la colombiana. Sorprendieron a Isis Carreño, Valentina Martínez. La piloto parcera le mandó la señal y capitaliza el rebase a primero. Por el desquite la chilena se lanza con todo en la frenada. Deja ir el impulso. A primero Chile, segundo Colombia. México se mantiene tercero. Astrid Madrigal no se desespera. Encuentra su momento para ir por esa posición. Valentina Martínez, diferente línea contra Astrid, que está en segundo lugar. Cayó a tercero Isis Carreño. A meterse contra el tráfico, Leonela Buritica, Alexandra López, Andrea Salas, Savannah Woodward, de las posiciones de en medio en el pelotón. Buen trabajo de la sudafricana que está luciendo en este momento de la carrera, en el lugar 8 del ejercicio. Valentina Martínez, Astrid Madrigal, Isis Carreño, Nuria Llabres, Julia Pérez. Nada para nadie. Ataca la española. Isis Carreño se defiende, se va a ir con todo. Se toca Julia Pérez. Avanza Nuria Llabres al cuarto lugar de la carrera. La repetición, amigos. Como ya no le alcanzó la curva a Julia Pérez, hace el contacto con su paisana y esto le elimina. Ahí está otra vez. Así es de peleada la Copa América de Itálica por la primera posición. Están luchando Valentina Martínez, Astrid Madrigal, Nuria Llabres de España. La mexicana atacando la española. Es el momento indicado para ir a lucir en el circuito del Ecocentro de Querétaro. La colombiana sobre rieles ganó la carrera pasada. Momento clave de la competencia. Isis Carreño a segundo lugar. En la recta se quitó fácil a Astrid Madrigal y a Nuria Llabres de España. ¡Qué regreso tan fuerte está teniendo la piloto andina! Valentina Martínez le corta la curva. Última vuelta de carrera en el Ecocentro de Querétaro.
Chile se encuentra a 2.300 metros de llevarse una victoria clave para el torneo. Savannah Woodward bien caminando entre los 8 primeros lugares de la competencia. Las Vortex 650 nos están dejando atónitos cómo su rendimiento está sirviendo para las mejores pilotos que hay en el mundo corriendo en la ciudad de Querétaro. Savannah Woodward haciendo la lucha, queriendo avanzar contra Blinka Svitanovic. Marta Machuca de España va por el lugar 5 de la competencia. Así de pareja es la categoría, por eso tienen que estar concentradas las competidoras. 15 guerreras que nos están dejando atónitos por su manejo efectivo en el Autódromo Ecocentro de Querétaro. Metros finales de carrera. Nos movemos a la recta principal donde Isis Carreño, Astrid Madrigal, Valentina Martínez están decidiendo quién se queda la jornada. Isis Carreño regresó con mucha fuerza y con un cierre milimétrico se queda la victoria. Segundo Astrid Madrigal, tercero Valentina Martínez, cuarto Nuria Llabres, en quinto Savannah Woodward. Pues casi la mayoría, más o menos las 5 primeras íbamos en el mismo segundo. Sí, claro, trabajamos mucho todo el fin de semana, ¿no?, para tener este resultado. Estoy agradecido con mi equipo, estoy agradecido con Italica Racing y es un orgullo representar a mi país. Sí, así es, fue un duelo que tuvimos durante toda la carrera con el piloto colombiano. Muy contentos por al final habernos llevado la pole y la victoria en este arranque de la Copa América. Yo remonté hasta que las alcancé y se me dio la oportunidad de quedar primera. Y también felicito a Valentina y a Asi por una carrera increíble y a todas las demás chicas también. Sí, la verdad es que fue una carrera muy reñida entre el ecuatoriano, el colombiano y yo. Íbamos muy pegados en toda la carrera. No, pues la verdad fue una carrera muy luchada porque todas nos íbamos pasando. Por ahí en las 15 vueltas nos pasamos por ahí en las 25, yo creo. Y la verdad fue una carrera muy luchada. Gracias a Italica, el motociclismo de Latinoamérica está resurgiendo y está dando la talla a verse hacia el motociclismo de Europa. Obvio, claramente voy a entrenar mucho más fuerte para lograr ese título. Felicidades. Muchas gracias. Hasta aquí lo mejor de la Italica Women's International Cup en el Ecocentro de Querétaro. Sigan en la señal de Fox Sports 3. Mi nombre es Anuar Castillo. Recuerden, amigos, que cada carrera es una aventura.